Tras el despliegue realizado con motivo de las elecciones municipales, volvemos a la normalidad con nuestro repaso informativo de estos 7 días. Hoy les contamos varias citas relacionadas con la cultura, con las hermandades, con la salud y tendremos también una dilatada entrevista con el ganador de las elecciones municipales del 2015, José María Villalobos, quien nos contará la última hora de las negociaciones. Pero antes nos toca conocer todos los detalles de la 8ª edición de la Escuela Internacional de Música Utrera Suena, que cada verano convierte a nuestra ciudad en punto de referencia de aficionados al flamenco y a la música clásica. Y estamos en periodo de inscripción, el cual termina el 30 de junio. Os quería presentar un poco, aunque ya hicimos la presentación oficial hace unos meses, pero quería pues explicar un poco el profesorado y un poco la información relativa a lo que son los cursos. Tenemos dos vertientes, como ya se sabe, la vertiente clásica y la vertiente del flamenco. En el tema clásico tenemos las siguientes especialidades: guitarra clásica, con los profesores Antonio Duro y María Marín. En saxofón tenemos a Juan Manuel Jiménez Alba y Antonio Bocanegra, un servidor. En trompeta tenemos a José Luis Bernal. En clarinete, a Pablo Barragán, que se presenta este año como novedad, es el primer año que está con nosotros. Y después en percusión pues tenemos a Antonio Moreno. Los cursos están disponibles en dos modalidades: la modalidad A, destinada a alumnos de grado superior y profesores titulados, y la modalidad B, para alumnos de enseñanza profesional y elementales de música. En cuanto a flamenco, tenemos algunas novedades conforme a ediciones anteriores. Tenemos como en guitarra flamenca, tenemos como profesor titular Antonio Moya y como profesor invitado a José Antonio Rodríguez. En cante tenemos como profesor titular a Tomás de Perrate y como profesora invitada a Rocío Márquez. Y después tenemos a Dorantes, que repite como profesor de piano flamenco, y Antonio Moreno como profesor de marimba en el flamenco y percusión en el flamenco. Este es el organigrama de profesores. Como he dicho, hay algunas novedades con respecto al año pasado, pero la mayoría de profesores pues repiten como la edición pasada. ¿Por qué repiten? Pues repiten porque su trabajo está contrastado, los alumnos lo demandaron, y muy bien. Seguimos también la línea contando con profesorado de primer nivel y también la medida de lo posible que sean de Utrera relacionados con nuestra ciudad. Y nada, este es un poco el cartel de profesores para esta edición. De manos de estos profesionales trabajarán a fondo aquella disciplina en la que se encuentren matriculados, pero además aprenderán a interrelacionar otros tipos de música para enriquecerse. Si no quieren perderse esta experiencia, no deben esperar mucho para matricularse. Marchan a un buen ritmo, sí es verdad que la gente lo deja para última hora, ¿no? Pero ya tenemos en casi todas las especialidades tenemos algunos alumnos inscritos. ¿Esto los alumnos suelen repetir de año en año o son nuevos todos los años? La verdad que sí, existe un porcentaje alto de alumnos que repiten. Yo de hecho he visto ya las inscripciones y muchos de los que están ya son de ediciones pasadas, del año pasado y algunas incluso anteriores. Destacar como novedad que este año la organización de la escuela dotará de 8 becas, 4 para el alumnado de cante y 4 para el de guitarra flamenca, previa solicitud del alumno, con el objetivo todo ello de potenciar ambas disciplinas. Comenzamos el día 13, como pone en el cartel y en la fecha de la página web, porque tenemos el concierto inaugural. Las clases como tal comienzan el 14 por la mañana, en horario de mañana y tarde, martes, miércoles y jueves, y el viernes por la mañana que terminamos con la entrega de diplomas. Como estaba diciendo, viene al caso también presentar el festival del ciclo de conciertos Noches de Julio, que este año, pues al igual que en ediciones anteriores, este año si caben aún más. Estamos muy contentos cómo ha quedado el cartel, es un cartel ambicioso. Y tenemos 4 conciertos dentro de este ciclo, que empezamos, como ya he dicho, el lunes 13 de julio, con el concierto inaugural a cargo del solista, compositor y guitarrista José Antonio Rodríguez, que se presenta con un trío de músicos, también alguna colaboración y demás para ese día preparada. Después tenemos el martes 14 de julio, la Ribera del Cante, con la onubense Rocío Márquez al cante y el guitarrista Manuel Herrera al toque, a la guitarra. El miércoles tenemos la actuación de Argentina con su espectáculo Sinergia y cerramos este ciclo con el concierto de profesores y alumnos de la escuela el jueves 16 de julio.
Todo ello tendrá como escenario en la plaza de Gibaxa a las 10:30 de la noche, con entrada libre y gratuita. Es sin duda un aliciente más para esta escuela internacional que se consolida en la agenda local y nacional. Es importante el paso de 2 años, ¿no? Cuando se van sumando ediciones, señal de que la cosa y los proyectos se van afianzando. Si es verdad que con este cartel de profesores y este ciclo de conciertos, la verdad que el proyecto es más que ambicioso, estamos contentos, se va afianzando, tanto en Utrera, que el año pasado con los conciertos fue la asistencia de los conciertos fue más que aceptable, yo diría que casi masiva, ¿vale? Porque la plaza también es una plaza muy acogedora y viene muy bien al caso. Y también pues esperando que este año tenga el mismo afán de público y la gente esté contenta. Como estaba diciendo, es aquí en Utrera. Después también tenemos constancias fuera de nuestra ciudad que, hombre, con este cartel y estas personas que vienen y esta cantidad de espectáculos, que son 4 espectáculos en una semana, pues la gente también de fuera de nuestra ciudad pues también está teniendo mucha aceptación, la verdad. Los interesados pueden inscribirse en www.utrerasuena.org. Menos habrá que esperar para disfrutar de las veladas musicales que desde hace 3 años llenan de ambiente el patio de fiestas del Colegio Salesiano. En esta edición llegan nuevas e interesantes propuestas que vamos a conocer a continuación. Sí, este es el tercer año que organizamos las veladas y en este caso, pues digamos que hemos hecho como un criterio que es el de los instrumentos de viento y nos vienen 2 agrupaciones de viento. Una es la Big Band del Conservatorio de Francisco Guerrero de Sevilla y la otra es la Banda Juvenil de La Cigarrera. Los dos son agrupaciones de instrumentos de viento, cada uno en su estilo, pero bueno, para darle un poquito más de variedad, ¿no? La Francisco Guerrero Big Band es un extraordinario grupo que hará las delicias de los asistentes con música jazz, soul. Son todos estudiantes y profesores del Conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla, de un alto nivel musical y artístico. Previamente, el coro infantil Amoreboleza del Colegio Salesiano, dirigido por María Triguero y acompañado al piano por Ana Rioja, interpretará algunas piezas populares. En la segunda jornada, la Banda Juvenil de Música Madre de la Victoria, Las Cigarreras, que hasta hace poco tiempo ha estado dirigida por el utreano Javier Romero, relevado por Rocío González, alumna del Conservatorio Superior de Sevilla, ofrecerá un variado concierto con muchas sorpresas que van más allá de la música cofrade. Aparte de esas 2 agrupaciones, otro criterio que también queríamos importante, que era el criterio pedagógico, ¿no? Porque las 2 agrupaciones hacen una labor importante con estudiantes a su nivel. El de Francisco Guerrero son estudiantes de conservatorio, de grado medio, o incluso hay profesores ahí, y el de la Banda Juvenil de La Cigarrera son estudiantes también de grado medio, pero con otras ideas, ¿no? con otro estilo. Pero bueno, la labor pedagógica de ambas agrupaciones es importante. Los conciertos comenzarán a las 9:30 de la noche y a ellos pueden acudir todas las personas que lo deseen con entrada libre y gratuita. Y bueno, otra cosa también, esto que lo trasladamos fuera del ámbito escolar, que siempre todas las actividades que hacemos lo hacemos dentro del colegio y esto por lo menos lo hacemos fuera del ámbito escolar para que vayan los padres, todo el público que quiera asistir. Los que quieran comenzar el mes de junio con buena música tienen una cita en el Colegio Salesiano Nuestra Señora del Carmen. Este año hemos considerado la oportunidad de adelantarla porque luego vienen las épocas de playa y de fines de semana que viene la diáspora y entonces para evitar eso, pues que la gente esté todavía aquí en Utrera y participen. No hemos dicho la fecha, el lugar, sí. Datos importantes. Las cosas importantes son el 5... y el 6 de junio, el viernes y el sábado, a las 9:30 de la noche, en el patio de fiestas del Colegio Salesiano. Un ambiente yo creo que muy agradable, con la temperatura ideal, el marco estupendo y para disfrutar de buena música. La última de las citas musicales que les cuento viene de la mano de la Hermandad del Santo Crucifijo de los Milagros y tiene como trasfondo una doble celebración, la del bicentenario de la llegada del titular de esta hermandad y la despedida del Mayo Mariano. Pues tenemos programado entre todos los actos un concierto mariano a cargo de la Coral Polifónica Auxilio. Son todos cantos marianos
Entre ellos, incluso hay villancicos, pero villancicos que no hacen referencia a la Navidad, sino que por su estructura y la composición musical, pues se refiere a un villancico, pero trata sobre la vida de la Virgen, de la posible vida que tuvo la Virgen en aquella época. La cita tendrá lugar el domingo 31 de mayo a las 12 de la mañana, tras la Eucaristía, en la parroquia de Santa María de la Mesa. Ofrece la posibilidad de vivir la devoción hacia la Virgen de la mano de los bellos cantos de este coro, que cuenta con la dirección de Juan Manuel Espinosa. Y también tenemos solista, como Raimundo García, que es un integrante, un tenor de la coral, y Enrique Montoya, que se ha ofrecido también a cantar la canción Sombra dedicada a la Virgen de Consolación. A este concierto le siguen otras muchas actividades organizadas con motivo de dicha efeméride, con la que la Benjamina de las Hermandades Utreranas pone de manifiesto el valor histórico y patrimonial que atesora. Y es que la imagen del Cristo de los Milagros llegó a Santa María desde el convento de Santa Clara, pero se sabe de su presencia anterior en la ermita de San Miguel del Campo. Sí, el Bicentenario, presentamos los actos, nos hubiera gustado empezar antes de Cuaresma con la celebración del Vía Crucis, que este año era el 18 de febrero, pero no nos fue concedido el permiso y entonces tuvimos que la programación la tuvimos que aplazar y empezamos concretamente en mayo y en junio, que son los actos que son más fuertes, ¿no? Ya empezamos la presentación de los actos y ahora tenemos el concierto mariano y después ya vienen los cultos extraordinarios. Tenemos un besamano y besapié el 14 de junio, domingo 14, durante la apertura de Santa María. Y es muy importante para nosotros porque es la primera vez que la Virgen de la Concesión, nuestra titular, va a estar en besamano público. Le hacemos los cultos, pero nunca ha estado en besamano. Después tenemos la función, bueno, primero un triduo, empieza el 18. El 18 jueves de junio, 18, 19 y 20, y el 21 es la función extraordinaria. El día 19 tenemos detrás del triduo un simposio sobre la efeméride que estamos celebrando. En este simposio, que va a ser en el salón parroquial, a las 9:15, después, una vez concluida la misa del triduo, y los ponentes son don Salvador Hernández González, don Eduardo González de la Peña, don Antonio Cabrera Carro, don Julio Mayo Rodríguez, don Antonio Cabrera Rodríguez y don José Manuel Aguilar García. Esperamos que todos los hermanos participen porque son unos cultos muy importante, porque celebramos los 200 años que, hombre, aunque somos una hermandad joven, pero tenemos el orgullo de tener una imagen con mucha historia. Al margen de estas actividades, la hermandad celebrará el próximo lunes 1 de junio el cabildo extraordinario con convocatoria de elecciones en la Casa Hermandad a las 9 de la noche. En él se establecerán las fechas para los comicios, la revisión del censo y la presentación de candidaturas, un paso más en la firme andadura de dicha hermandad. En 1996, pues un grupo de devotos del Cristo, que incluso algunos ni nos conocimos en esa primera reunión, pues decidimos iniciar. Lo que queríamos era reforzarnos interiormente y sobre todo ayudar a la parroquia de Santa María, que en aquel momento estaba don Miguel ya enfermo y necesitaba ayuda. Entonces fue eso, ¿no? Esa primera reunión lo que tratamos fue de eso, de iniciar sobre todo dar culto al Cristo de los Milagros, que estaba por aquel entonces bastante abandonado. Después ya presentamos la documentación para asociación parroquial,
Todo esto con el apoyo de don Miguel. Nos dieron el visto bueno del arzobispado, después pasamos a agrupación en el 2000, fuimos nombrados ya agrupación parroquial y ya como hermandad de penitencia en el 2007. Entonces las primeras estaciones de penitencia fueron con Parihuela, hasta que en el 2010 salimos con el paso. A pesar de su corta edad, la Hermandad de los Milagros cuenta con un nutrido grupo de hermanos y de devotos, así como muchos fieles que, sin pertenecer a ella, sí que prestan su colaboración. Es una imagen que tiene mucha historia detrás, que se desconoce, y el simposio lo que quiere es también dar a conocer, ¿no?, todo esto, y sobre todo porque es un Cristo que llama. A mí personalmente me llamó, y a muchas personas no lo comentan, ¿no?, que es un Cristo que te llama, que tú vas a rezarle en un momento dado y como que si te hubieras llamado para seguirle, ¿no? La hermandad ahora mismo pues está abierta a todo el mundo desde siempre, desde sus inicios. Lo que pasa que, claro, Utrera éramos unos desconocidos, éramos como, bueno, hay un grupo de gente que a ver dónde íbamos, ¿no? Y ya, pues ya estamos reconocidos como una hermandad. Ya en la Semana Santa pues tenemos nuestra impronta, tenemos nuestra manera de ponernos en la calle, y sobre todo hay mucha juventud en la hermandad, gente que está muy entregada y que en este bicentenario pues espero que todos esos devotos del Cristo de los Milagros se acerquen, sobre todo a los cultos extraordinarios, bueno, al concierto del domingo, al simposio, pero sobre todo a los cultos extraordinarios, porque tienen mucha importancia, ¿no? La cita más inmediata, el domingo 31 a las 12 de la mañana en Santa María, con el concierto mariano. Al margen de la música, otras actividades de la semana han girado en torno a diferentes esferas relacionadas con la mujer. La primera de ellas tuvo lugar el miércoles 27 en el Centro de Educación Vial Andrés Campos. Allí se celebraba el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer. La Asociación Utrerana Cuídame, que ofrece consejos e información sobre temas como la crianza con apego, la lactancia, el porteo, el papel de los padres y otros asuntos relacionados con la maternidad, quiso en este día ampliar su labor con una interesante jornada. En esta ocasión, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, eligieron como tema a tratar la sensibilización sobre tóxicos ambientales que afectan a la salud. Desde el Consejo de la Mujer hemos elaborado un manifiesto que vamos a leer antes de la proyección. Hace 28 años, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos decidió, tras el quinto encuentro internacional sobre salud de la mujer, conmemorar este día como el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, con el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho de las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce la salud como derecho inalienable e inherente a todo ser humano. Esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de todos sus ciudadanos, no solo asegurando el acceso a la atención de la salud, sino también a una atención adecuada. Este mismo día, en nuestro país, se celebra el Día Nacional de la Nutrición, teniendo como lema este año 2015, en el embarazo y la lactancia, comer bien es el mejor te quiero. Una buena nutrición es el pilar básico para tener buena salud, no solo durante el embarazo y la lactancia, sino durante toda la vida.
El encuentro estuvo abierto a la participación de toda persona interesada. Tras la lectura del manifiesto, visionaron una serie de vídeos sobre algunos de esos tóxicos que afectan a la salud, con el objetivo en todo caso de evitar determinadas sustancias y de esta forma ganar en calidad de vida. Posteriormente pasearon por los stands instalados para la ocasión para conocer las alternativas saludables que ofrecen los productos ecológicos. El doctor Jorge Laconte y el fotógrafo Alejandro Mármol se han unido para dar forma a esta exposición titulada El parto humanizado en el siglo XXI, que muestra el lado más íntimo del alumbramiento. Desde el 28 de mayo de la exposición en el Ayuntamiento de Utrera sobre el parto humanizado en el siglo XXI, donde se muestran fotografías de Alejandro Mármol de una vivencia real, donde se contará de forma gráfica los momentos vividos y sentidos en un parto, realizado por diversos profesionales, entre los que se encuentra como principal patrocinador la Clínica Utrerana de Sana Médica. La historia del parto es la historia de la humanidad misma. Este llega a ser más o menos tal como lo conocemos hoy, desde principios del siglo XX, cuando los médicos se interesan en él, pensando que muchas de las muertes maternas, fetales y neonatales serían inevitables. Esa nueva era de la historia de la medicina degenera, aunque siempre con el ánimo de ayudar, e invocando el primum non nocere tan arraigado en el ADN del médico, en lo que algunos hemos llamado la industrialización del parto. Las mujeres tuvieron la sensación, digamos, de enfermedad al tener que ingresar a un medio hospitalario para tener a su hijo. Y la imagen del padre fuera, al margen, llenando de colillas el desgastado suelo de la sala de espera por sus compulsivas idas y venidas, se hicieron icónicas en años no muy lejanos. Fueron algo más de 6 décadas en las que algo que era evidentemente natural se transformó en un acto médico muchas veces frío y protocolizado, relegando a madres e hijos a un segundo plano. Autoridades sanitarias y las formas populares reivindicativas de la época propusieron en 1985 desmedicalizar el parto, o lo que es lo mismo, promover un parto humanizado, respetando las leyes de la naturaleza sin descuidar la seguridad para el binomio madre-hijo. Y vuelve a formar parte de este informativo el Instituto Ruiz Gijón de Utrera, que enfila ya la recta final de su 50 aniversario fundacional. El broche de oro a todos esos actos que se han venido desarrollando en los últimos meses tendrá lugar en las instalaciones de este centro por el que han pasado muchísimos y muchísimos utreranos. El 50 aniversario del Instituto comenzó allá por el mes de octubre, donde tuvimos lo que era el acto de inauguración, donde participaron pues personalidades de la delegación y pública de aquí de Utrera. A continuación se planteó hacer una exposición de artistas. Eso fue allá por el mes de febrero, donde participaron antiguos alumnos y profesores que habían pasado por las aulas de este centro y que pusieron pintura, escultura y fotografía. Luego en el mes de marzo se hizo, que fue la,
la proyección de la película de cine mudo de Charles Chaplin, con una exposición de cartelería de las que el ayuntamiento tiene un gran repertorio, y se eligieron así las más conocidas y más llamativas que tiene el cine, ¿no? El cine sobre todo norteamericano. Luego, en el mes de abril, se hizo la famosa gincana, que bueno, que más de un antiguo alumno pues tiene unos gratísimos recuerdos pues de lo bien que se lo pasaban y de lo que disfrutaban de ese día junto a los profesores y a sus compañeros. En el mes de mayo hemos hecho, pues como teníamos a nuestra queridísima antigua alumna, doña Natalia Cabrera, pues se ofreció desde un primer momento a hacer un coro que se llamaría el coro de Lier Ruiz Gijón 50 aniversario, y donde se hacía un barrido de las cinco décadas que tiene de historia nuestro instituto, con las canciones más representativas de cada década. Empezábamos con Yesterday de los Beatles, allá por el año 60, y terminábamos con una canción del Señor de los Anillos. Ya por último nos queda pues la traca final. Ese broche de oro será una cena de clausura con toda la comunidad educativa que compone el centro, el instituto que abrió las puertas a la educación pública y de calidad en nuestro municipio. Pretendemos que se acerquen pues todas aquellas personas que hayan estado relacionadas, bien sean alumnos, exalumnos, padres, madres, abuelos, tíos, en definitiva toda la comunidad educativa, que creo y pienso que es bastante amplia, puesto que en cinco décadas, como decíamos allá por el mes de octubre, ¿qué familia no tiene a alguien que no haya pasado por el Ruiz Gijón? Los interesados pueden efectuar su pago en la cuenta abierta para la ocasión en Caja Rural de Utrera, cuyo número aparece en la cartelería y figura a nombre de tres miembros de la comisión organizadora, en los que se incluye el director. El interesado deberá hacer figurar su nombre y el número de comensales. El cubierto tiene un precio de 25 euros, que incluye una completa cena y la posibilidad única de disfrutar de la convivencia y los reencuentros. Quiera que no, siempre nos encontraremos con aquellas personas que formaron parte del aula de tercero, de segundo, de primero de bachillerato, o de quinto de bachillerato, o de COU, y que llevábamos muchos años sin vernos. En la página web del centro, ha habido, a través de cuando se meten en Google, me comentaba hoy el informático, que metía la dirección, y no sé cómo, de qué manera, Google ha puesto un número de teléfono que corresponde a la consejería, y la Consejería de Educación de Sevilla, y nos han llamado esta mañana diciendo que no paran de recibir llamadas que se quieren apuntar a la cena con el teléfono que aparece en la página web. Y no, el teléfono, estamos haciendo las gestiones a Google para que nos haga el cambio, porque ese teléfono no nos corresponde a nosotros. Si quieren entrar en lo que son los datos del centro, que pongan Instituto Ruiz Gijón de Utrera, y en la página web del centro, ahí vienen los datos correctos. El nuestro es el 955-83-95-73, que es el teléfono de consejería, y ya nos remite a cada uno de los miembros del equipo directivo o la sala profesores. Será el 20 de junio en los patios del instituto, con comienzo a las 9:30 de la noche. Con este acto se pone fin a un intenso año de celebración. Satisfecho y agotador, porque no hemos parado durante un año, que continuamente van surgiendo ideas. El otro día me comentaba un compañero que por qué no hacíamos una cápsula del tiempo, y que por qué no recogíamos documentos actuales, para que dentro de otros 50 años, que ojalá yo estuviera, pero bueno, creo que ya habré cogido las vacaciones, dentro de esos 150 años se abriera esa cápsula y se viera pues qué planteamiento, qué objetivos se marcaban, o qué sorpresa nos podíamos encontrar, o pensábamos que nos podíamos encontrar en el futuro. Y esta semana tenemos que hablarles de deportes, porque Utrera está de enhorabuena por muchísimos motivos. El ascenso del Club Deportivo Utrera, con esa importante labor realizada por sus jugadores. El ascenso también del Sanpensa. Y la presencia de utreranos en los grandes equipos de la ciudad. Junto con el Betis a Primera División iban otros utreranos, como el vicepresidente del club, Pepe Montoro, así como jugadores como Dani Ceballos. Y parte del éxito del Sevilla Fútbol Club, que ha ganado la Copa de la UEFA, se debe también a otros tantos utreranos, a su presidente Pepe Castro y a jugadores como José Antonio Reyes y Juan Muñoz. A todos ellos, enhorabuena.
Pero no termina aquí porque tenemos otro éxito pendiente. El Club Baloncesto Utrera se juega este fin de semana el ascenso. Esperamos que sea otra enhorabuena que sumar a la lista. La cita que llevo yo en mi mandato más importante que vamos a tener en, creo que en la historia del club. Antiguamente, cuando se ascendió a segunda división, ya la tuvimos en el año, allá por el año 89, 88, 89, y ahora pues nos volvemos a citar con la historia. Y para la ocasión el equipo ha duplicado esfuerzos y entrenamientos. Acude a la cita con mucho trabajo en la mochila y sobre todo con mucha ilusión. Nosotros normalmente entrenamos lunes, miércoles y viernes. Ayer nos entrenó para darle día libre a esos sevillistas, entrenamos hoy, jueves y viernes. Y el sábado pues ya saldremos para allá por la mañana para que ellos coman allí en Vélez Málaga, vayan al hotel y después para el partido, pero están preparados. Yo psicológicamente, los entrenadores son los que mandan, yo diciéndole que son los mejores que hemos tenido en muchos años, ellos ya lo saben, que mi apoyo lo tienen y es de toda la afición, como se ha demostrado en todos los partidos durante toda la temporada, y que nada, que lo tienen que conseguir sí o sí, como dicen otros presidentes por ahí. Como ocurre en todos los deportes, el calor de la afición es fundamental para el equipo, por ello el presidente no duda en hacer un llamamiento a los utreranos. Pues yo pedirle a todos los utreranos de que nos apoyen bien desde sus casas, lo pueden oír, porque lo van a retransmitir desde Radio Vélez, y que todo aquel que quiera, desde el ayuntamiento nos han puesto un autobús, estamos intentando a ver si llenamos un segundo, que lo sufragaría el propio club, con alguna pequeña aportación de todos los que vayan, y que todos los que quieran ir, que llamen por teléfono o se metan en la página, en el blog nuestro, en Facebook o en el Twitter, diciendo que nos quieren acompañar y que salimos el sábado a las 2:30 desde el aparcamiento del pabellón. Esperemos volver con una sonrisa en la cara, que de ganar el primer partido ya ascenderíamos y lo que nos daría pase a la final. Si de ganar la final, pues la celebración sería aquí en Utrera, el día siguiente, que es el domingo. Yo creo que es un reconocimiento a todo el trabajo de todos estos años atrás, desde que nos embarcamos en la aventura de entrar en Primera Nacional y sobre todo el trabajo de esta temporada, tanto del cuerpo técnico como de los jugadores, que sin duda se lo merecen, así como de la junta directiva. Digamos un premio, nosotros al principio de cuando estábamos en agosto, que empezó la pretemporada, queríamos luchar por los playoffs. Ahora esto ya es la Final Four, pues es un premio aún más grande, que sin duda los jugadores se lo han trabajado y los entrenadores, por supuesto. Además del valor deportivo y de la satisfacción que supone, un ascenso trae consigo otras responsabilidades, como la necesidad de realizar un mayor esfuerzo económico, pues el circuito de partidos en Liga EVA se abriría a toda Andalucía, Cáceres, Badajoz, Ceuta y Melilla. Eso nosotros, el ascenso supondría el tener que buscar, si Alba Informática siguiera con nosotros, sería un paso adelante bastante importante, pero de otros copatrocinadores que no por ser pequeños menos importantes, pero sobre todo de otros patrocinadores, además de Alba Informática y el Ayuntamiento, que son nuestros dos grandes patrocinadores, tendríamos que buscar más firmas que aportaran más cantidades, porque se nos iría a unos la temporada, no solo del equipo senior, sino de todos los equipos, que tenemos luego 15 equipos por debajo, que supondría alrededor de los 100.000 euros. Entonces ahí hay que estudiar mucho, hay que llamar a muchas puertas, que de hecho ya las estamos llamando, nos han dejado puertas abiertas. No sabemos cuál va a ser la aportación de esas firmas comerciales, pero por lo menos no nos están cerrando las puertas, que eso es lo que tenemos que agradecer a todos los comercios que estamos llamando de Utrera. Los utreranos son conscientes de que no se enfrentan a un rival fácil, pero el Club Deportivo Utrera está fuerte, firme y decidido. Hombre, los jugadores no se han visto en otra. Bueno, algunos sí, porque han jugado fase de ascenso, caso de Carlos, o otros jugadores que han jugado ya en Les Plata, en Les Bronce, como ha sido Dani, nuestro pivo, o Juanjo, que también ha estado jugando en Liga EVA, y algunos no se han visto en otra de estas finales, que para ellos es nuevo, pero estos nos dicen que la ilusión por las nubes la tienen todos.
pues el partido es complicado. Digamos que nos ha tocado bailar con la más fea, porque Medas Vázquez es un equipo fuerte, muy intenso, son casi todos jugadores universitarios, muy jóvenes. Yo creo que no llega ninguno a los 25 años y la intensidad que imprimen durante todo el partido es bastante alta. ¿Qué es nuestro hándicap? La veteranía que tenemos. Nosotros tenemos jugadores muy veteranos que han estado no en finales, como nos vamos a jugar esta final, pero llevan una trayectoria de muchos años en Primera Nacional. Ahí es nuestro hándicap y donde nosotros podemos hacerles daño a ellos y jugar a nuestro favor. Medas Vázquez ha quedado primero de su grupo, nosotros hemos quedado segundo. Somos el único grupo, equipo de Andalucía Occidental que hemos quedado, el resto son todos de Andalucía Oriental. Y lo entrena también Javier Imbroda, un erudito en esto del baloncesto, y yo espero que le demos la sorpresa. Y ante la pregunta de quién va a ganar el partido, la respuesta es clara y concisa. Utrera, por supuesto. El Club Baloncesto Utrera, vamos, sin lugar a dudas. Además, le he preguntado a los entrenadores. Los entrenadores están seguros que van a ganar. Esta mañana, precisamente, me he encontrado con Carlos. Carlos me ha dicho, dice, vamos a ganar, sí o sí. Y nada, yo más que ellos. La ilusión más que ellos y seguro que sí, que ganamos nosotros. Ya saben ustedes que la actualidad manda y la entrevista de esta semana, como no podía ser de otra manera, la protagoniza el portavoz del PC de Utrera, José María Villalobos, ganador de las elecciones municipales del 2015. Y si todo transcurre según lo previsto, si gobierna, como bien decías, la lista más votada, futuro alcalde de Utrera, José María. Muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido. Eso parece, ¿no? Eso parece. Hasta el momento es lo que tenemos, ¿no? Eso parece, pero bueno, hay que ser, yo creo que hay. Aunque vivimos en una sociedad que demanda la información al segundo, yo creo que ahí, aunque me encanta, Twitter nos ha hecho mucho daño, creo que las cosas necesitan su tiempo, los plazos adecuados y no precipitarse, porque no tiene sentido. Todo parece que sí, parece que no va a haber problema, pero vamos a ser prudentes, porque además también hay que respetar que son los 25 concejales que toman posesión el día 13 de junio en el ayuntamiento los que eligen al alcalde. Y no vayamos a precipitarnos. Cautela. Cautela. Sí, me gustaría, José María, hacer un poco balance de todos estos meses que han sido, me imagino, muy intensos y saber, pues, cómo has vivido la campaña y qué traes de positivo y de negativo. ¿Qué ha sido lo que te ha reportado más satisfacción y lo que menos? Yo creo que lo más satisfactorio siempre es el contacto con la gente. Por lo menos a mí, personalmente, lo que más me llena. Entonces, desde ese punto de vista, yo estaré tremendamente agradecido por los 15 días de... Es verdad que llevamos mucho tiempo en la calle, llevamos 4 años visitando los barrios, visitando a la gente, que la gente nos cuenta sus problemas, pero todo se intensifica los últimos 15 días. Y yo, de verdad, estaré eternamente agradecido por los 15 días de felicidad que me han proporcionado los utreranos. Ya lo dije igual en 2011. Han sido 15 días... de los 15 días más felices de mi vida, lo tengo que ser sincero, por el cariño, por las muestras de apoyo. Eso no está pagado. El cariño de los tuyos es lo más importante que tenemos en la vida, y eso de verdad que no está pagado. Ver esa ilusión, esa esperanza con la que muchas personas que lo están pasando muy mal te miran y depositan en ti, pues eso es lo único que tienen ya, ¿no? Que la ilusión y la esperanza en que esto cambie y que poco a poco vayamos construyendo una ciudad con más oportunidades para todos, en la que de una vez por todas logremos empezar a bajar las cifras del paro, que son dramáticas, y yo creo que eso es lo más positivo, ¿no? El contacto humano. Luego es verdad que a uno le gusta poner proyectos encima de la mesa y le gusta soñar y le gusta, pero eso es una condición humana y eso nos gusta a todos, ¿no? El pararte a pensar cómo te gustaría que fuera la Utrera que tú quieres dejar, que le quieres dejar a tu hijo cuando te vayas, pues eso llena, pero de verdad, el contacto con las personas, somos animales de relación, ¿no? Y yo creo que eso se nota mucho en estos momentos, ¿no? Bueno, y la muestra es que todo ese apoyo se traduce luego en las elecciones y has tenido 12 concejales rozando esa mayoría absoluta. Rozamos, nos hemos quedado muy cerca. El Partido Socialista apostó por ese apoyo mayoritario de los utreranos. ¿Te quedas con alguna espinita?
por ese poquito que ha faltado ante la mayoría? No, yo creo que lo dije antes de empezar la campaña, fuera cual fuera la decisión de los utreranos, iba a ser la mejor decisión para Utrera, cual fuera. Porque yo creo que los utreranos, cuando todos van a las urnas y van a votar, no se equivocan. No se equivocaron cuando le estuvieron dando las renovaciones de la mayoría al PSOE en su momento, no se equivocaron cuando cambiaron, no se equivocaron cuando le dieron una mayoría, en este caso a Francisco Jiménez. Yo creo que el pueblo no se equivoca. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos las decisiones que toma, pero no se equivoca. Y yo estaba seguro que iban a tomar la mejor decisión para Utrera, y yo pues tengo que decir que creo o confío en que haya sido la mejor decisión para Utrera, en la que el mensaje ha sido muy claro, ha sido que gobernemos nosotros, pero evidentemente no nos han dado la confianza, digamos, desde el punto de vista de que podamos hacer lo que queramos, sino que yo creo que la advertencia es muy clara. Utrera es un proyecto colectivo, Utrera es un proyecto que no puede ser patrimonializable por ningún partido político ni por ninguna persona. Todos tenemos que aportar, aquí no sobra nadie, y hay que escuchar, que escuchar, que escuchar, y todos juntos pues empezar a construir. ¿Qué crees que ha faltado para ese último empujoncito? Bueno, los análisis electorales, claro, vendrán más tarde, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay una clave fundamental en las elecciones del pasado domingo, que es el desplome del Partido Popular. Yo creo que esa ha sido quizá la clave, ¿no? El Partido Andalucista ha obtenido un gran resultado y hay que felicitarlo por ello. Es cierto, aguantar los 9 concejales no era fácil y lo han conseguido. Y por ello, hombre, hay que felicitarlo. Pero ese trasvase, ese desplome del Partido Popular y ese trasvase de votos que ha habido desde el Partido Popular hacia el Partido Andalucista, yo creo que ha sido la clave, primero para que el PSOE no haya logrado la mayoría absoluta, segundo para que el Partido Andalucista más o menos se mantenga, y luego además pues ha conseguido hasta que Izquierda Unida, y también que creo que son otro de los grandes ganadores del pasado domingo, y hay que felicitarlos por el trabajo que han hecho y por la recompensa que han obtenido, pues ha hecho que se conviertan en tercera fuerza política, que no es ninguna cosa para tomarse a la ligera, ¿no? Es decir, el Partido Popular ha caído a la cuarta fuerza política con un número de votos que para la ciudad que es Utrera se tienen que replantear muchas cosas, ¿no? De todas maneras, yo no quiero darle consejo a nadie lo que tenga que hacer en su casa, simplemente como reflexión, como quizá el hecho más significativo que haya marcado un poco al final el resultado electoral, el número de concejales que ha habido, yo creo que ha sido ese. Desaparición de Unión Progreso de Democracia, sí, en Utrera. Sí, lamentablemente, ¿no? Y yo le quiero mandar un saludo a Isabel y a su equipo. Desaparición del ayuntamiento, claro. Hombre, espero que sigan trabajando, que sigan aportando, porque son necesarios. La pluralidad política es necesaria. Y es necesaria gente que tenga sentido común y que sea capaz de dar un paso adelante y trabajar por su pueblo. Yo muchas veces en estos días decía que todos los candidatos y los cabezas de lista principalmente, pero todos los candidatos, todas las personas que han dado un paso adelante y van en una lista electoral, merecían el mayor de mis respetos. Porque no es fácil en el momento en el que estamos viviendo dar un paso adelante y decir, no, yo quiero aportarle a mi pueblo, yo creo que tengo que aportar y quiero hacerlo, ¿no? Y desde ese punto de vista, hombre, yo creo que Isabel, bueno, muchas veces estas cosas tienen esto, ¿no? Y no, yo no quiero hablar de injusticias o de justicia, pero sí es verdad que, hombre, que es una pérdida que es importante, ¿no? Y desde aquí mandarle un saludo y mucho ánimo a que sigan trabajando, que, bueno, que nunca se sabe. Los ciclos vienen y van, eso es así. Sí es cierto que este reparto de concejales pues configura una situación política que en estos momentos todo el mundo habla de negociaciones y, como tú dices, todos los ciudadanos nos paran, pero ¿qué va a pasar? Además, los medios acuden queriendo pues esa información de última hora. ¿En qué momento se encuentran las negociaciones? No, ahora mismo, hombre, ten en cuenta una cosa. Las elecciones fueron el domingo, estamos a jueves por la mañana. El lunes y el martes ha sido de digestión. ¿Estamos a jueves? Sí, jueves hoy, sí. El lunes y el martes ha sido de digestión. Todo tiene su tiempo. Nosotros hemos dicho que nosotros vamos a hablar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos que hablar con todo el mundo. Tenemos que hablar con el Partido Andalucista, tenemos que hablar con el Partido Popular, tenemos que hablar con Izquierda Unida, hombre. A nadie se le esconden las preferencias, ¿no? Y yo creo que está claro que la afinidad que tenemos con Izquierda Unida, pues no la tenemos con el resto de los grupos. Hombre, yo con el Partido Popular, sinceramente, me separan muchísimas cosas. Nos une poco.
entiendo que el Partido Andalucista es la primera fuerza de la oposición ahora mismo. Y ya digo, por lógica y por afinidad, pues nosotros, hombre, nos sentimos mucho más cómodos negociando con Izquierda Unida que con cualquiera otra de las fuerzas políticas. Pero ya digo que tampoco podemos cometer la soberbia, ¿no? No nos puede guiar el orgullo, la soberbia, de decir, no, nosotros tenemos la obligación, porque además así nos lo han dicho los ultranos, de hablar con todo el mundo y tirar para adelante. Que yo espero que se llegue a un acuerdo y haya gobierno más pronto que tarde, por supuesto. Y creo que no hay ningún indicador que diga lo contrario. Más bien, lo que dice es eso, ¿no? Que vamos a, o que parece que es posible que lleguemos a un acuerdo. De todas maneras, las cosas tienen su tiempo y tienen su momento, y hay que respetar a los órganos de los partidos. Nosotros somos un partido político, tenemos nuestros órganos de decisión, están convocados para que opinen, para que se marquen las estrategias. Me imagino que Izquierda Unida también tendrá sus órganos y sus militantes tienen que hablar, y a partir de ahí empezar a construir. Yo espero que juntos podamos construir rápidamente una alternativa. Y esas negociaciones, que pueden ir en dos líneas, ¿iría hacia el gobierno del PSOE de manera solitaria con pactos puntuales o hacia el pacto de gobierno? Eso es una de las cosas que habrá que decidir en las negociaciones. Ahora mismo yo no me atrevo a decir nada. Es demasiado pronto, ¿no? Sí. José María, y otra persona que entra en estos momentos en una situación también complicada, el alcalde de Utrera. Se hablan muchas cosas, hay muchos rumores. ¿Tú crees que de parte de Francisco Jiménez habrá una dimisión? Yo tengo entendido que él ha dicho que por lo menos lo he leído, ¿no? Que él no iba a estar en la oposición, lo único. La decisión que tome tiene que ser respetada por todo el mundo. Yo, independientemente de la diferencias y grandes diferencias que haya podido tener con Francisco Jiménez, bueno, ha sido el alcalde de Utrera durante 12 años. Nos guste más o nos guste menos, ya digo que hay cosas que pasan y no te gustan, y yo creo que se merece, nada más que por eso, se merece un respeto. Y la decisión que tome la tiene que tomar él y su partido. Yo lo único que sé es lo que hemos leído, ¿no? Que él en la oposición no estará. Bueno, parece también que entra dentro de la lógica, ¿no? En el caso, por ejemplo, nuestro, cuando perdimos la alcaldía pasó lo mismo, y es una práctica relativamente frecuente, ¿no? Bueno, sobre todo cuando se ha estado ya un tiempo gobernando. Entonces, esa pregunta es él el que la tendrá que responder, y bueno, y los demás pues tendremos que respetar la decisión que tome. Pues vamos a ponernos en situación. En el día 13 creo que está prevista la investidura. San Antonio. Eso es. Ah, mira. Una fecha bonita además. Sí. Pongámonos en situación, José María Villalobos investido como alcalde de Utrera, ¿cómo crees que será la oposición que realicen los restantes partidos políticos? Hombre, yo espero que sea una oposición constructiva, eso es lo que espero, y desde ese punto de vista nosotros siempre vamos a tener la mano tendida. Creo que las ideas no se pueden rechazar, las buenas, y habrá que pelear todos juntos. Y yo espero que sean cuatro años mucho más participativos por el resto de los grupos de la oposición, no solo por el gobierno. Desde ese punto de vista sí está claro que los órganos de participación, no sé, recuerdo ahora mismo por ejemplo la mesa del empleo, que tanto tiempo hemos llevado pidiendo que se convocara, nosotros, Izquierda Unida también, incluso UPyD, pues eso va a ser de las primeras decisiones que se van a tomar. Yo creo que implicar a todo el mundo en la toma de decisiones clave es fundamental. Es fundamental porque al final el proyecto es colectivo. Si yo soy alcalde, como todo parece indicar, yo voy a ser alcalde circunstancialmente. Estaré 4 o 8 años, el tiempo que los ciudadanos digan, y luego pues tendrá que venir otro. Y los proyectos tienen que tener continuidad. Entonces no podemos caer en el error de convertir los gobiernos en proyectos personalistas. Porque es un error, porque cuando cambian las personas, que cambian, que lo estamos viendo, que Pepe Dorado parecía que iba a ser eterno y cambió, que Francisco Jiménez después de 12 años todo parece indicar que no va a seguir siendo alcalde. Entonces, lo que hace falta es que el proyecto sea realmente colectivo. ¿Por qué? Porque tenga una continuidad en el tiempo.
y eso es importante. Bueno, y en eso ha trabajado el Partido Socialista ya desde la campaña, ¿no? Incluso antes de llegar al gobierno sí que ha trabajado en la participación de los ciudadanos y se han dado muchas reuniones con distintos colectivos, sí, con el mundo del flamenco, el deporte. Nosotros hemos hecho, primero hicimos una serie en plena campaña de las andaluzas, por cierto, aquello nos costó un esfuerzo, pero bueno, merecía la pena. Hicimos unas sesiones en las participativas a través de la red, que está en Twitter, están, digo por si alguien las quiere revisar, con el hashtag La Porta Utrera. Hicimos unas sesiones participativas a través de la red, las que ya se pusieron muchas ideas encima de la mesa. Con eso planteamos un programa. Luego hemos tenido reuniones con colectivos, en las que le hemos planteado ideas y hemos recibido ideas. Y a partir de ahí lo que queremos seguir construyendo, por poner un ejemplo, evidentemente nos reunimos con los clubes deportivos, nos hemos reunido con personas referentes del mundo taurino, nos hemos reunido, muchas reuniones nadie se ha enterado, nos hemos reunido con el Consejo de Hermandades y los Hermanos Mayores, nos hemos reunido con el mundo del flamenco, nos hemos reunido así con asociaciones de carácter social, por así decirlo, que se dedican un poco a la emergencia social. Hemos tenido colectivos con transparencia, reuniones, digamos, con personas que están muy interesadas por el tema de la transparencia. En fin, que hemos tenido muchas. A partir de ahí, empezar a construir todo eso que hemos planteado. Nosotros sí tenemos claro que los consejos asesores tienen que funcionar a todos los niveles. El consejo asesor cultural, el consejo asesor del deporte, el consejo... Y ahí eso tiene que ser órganos de participación y de puesta en común que ayuden a eso que decía, que al final el proyecto sea un proyecto de todos. Por ejemplo, para que se visualice claramente lo que quiero decir. Nosotros hemos planteado que en Vistalegre lo que tiene que haber es una ciudad del deporte. Que en función de la financiación que consigamos, vamos a tardar 3 años o 6 años en ponerla en marcha. Eso está grabado, ¿no? Hemos puesto un primer boceto de por dónde pueden ir los tiros. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que ese proyecto sea de verdad un proyecto no del PSOE o del gobierno, sino que sea un proyecto de los clubes, de todos los grupos políticos del ayuntamiento y de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque al final lo vamos a tener más fácil. Cuando tenga que cambiar el gobierno, pues cambiará el gobierno, pero el proyecto seguirá. Si hacemos las cosas planificándolas a largo plazo y con el consenso de todos, yo creo que será todo mucho más fácil. Es verdad que esto es muy fácil decirlo. Vamos a ser también realistas. Luego pues vienen las fricciones, viene el día a día, vienen las peleas y que no todo el mundo pues tiene por qué estar de acuerdo con algo. Y entonces pues empiezan las diferencias, pero bueno, mientras sean diferencias de opinión, yo creo que no pasa nada. Y me hablas, por ejemplo, de proyectos relacionados con el deporte. Hay otras muchas iniciativas que van incluidas en el programa del Partido Socialista que muchos utreranos se preguntan, ¿qué va a pasar? Porque siempre hay un poco de recelo, como diciendo, bueno, hay muchas cosas pendientes, pero se van a llevar a cabo. Por ejemplo, Zona Azul, ¿cuáles son los planes? La Zona Azul, eliminar las ampliaciones de 2010 y 2014, lo he dicho por activa y por pasiva. Y en cuanto que podamos. Si puede ser el día 14 de junio, bueno, el 14 es domingo, pero si puede ser 15 de junio, antes que el 25, pues será el 15 de junio. En cuanto que podamos, la Zona Azul, en las dos ampliaciones quedan eliminadas, eso lo tengo clarísimo. Los programas electorales, verdad, que hemos caído, voy a decir todos los partidos políticos, en un error histórico, que es hacer programas con el corazón en vez de con la cabeza. Yo no voy a decir que los programas se hagan para incumplir, no. Pero sí es verdad que quizás hemos pecado de optimistas en muchos sentidos. Nosotros ya en 2011 hicimos lo contrario, intentamos hacer un ejercicio de realidad. Y lo que hemos intentado es plantear un programa que creemos que es realizable. Pues si no, la idea que tenemos es plantarnos dentro de 4 años con el programa completo. O si no completo, que pueda estar al menos en el 90 o el 90 y tantos por ciento. Pero por una cosa de sentido común, es decir, al final... Volvemos a lo mismo, volvemos a proyectos, volvemos a visión de futuro, volvemos a... Porque muchas de las iniciativas que nosotros hemos planteado son proyectos a largo plazo. Oye, si queremos, por ejemplo, el tema del centro de... Además, yo sé que a ti te gusta, el tema del centro de interpretación del flamenco, que creo que es fundamental y necesario que lo pongamos en marcha en Utrera. Hombre, estos 4 años, al final, lo que vamos a tener es el embrión de lo que
pues a lo mejor dentro de un tiempo será una gran referencia del mundo flamenco, pero tenemos que empezar por algo. Vamos claro. a empezar, aunque sea haciendo una recopilación, que podamos tener un servicio de documentación sobre el flamenco de Utrera para que los investigadores puedan venir, vamos a hacer a tener nuestro pequeño museo, aunque empecemos modestamente y poco a poco lo vayamos creciendo, que luego podamos convertirlo todo eso en no solo visitantes, digamos, a pasivos, sino activos. Uh-huh. Es decir, que al final realmente haya actividad flamenca ligada a ese centro de interpretación. Es un proyecto que evidentemente tiene un recorrido, que las cosas no se consiguen de un día para otro, pero vamos a apostar. Hemos apostado también por un centro de interpretación de la Semana Santa, aunque eso ha sido más en privado. Uh-huh. Vamos a empezar. Lo que pasa que, bueno, que es verdad que las cosas pues tienen su tiempo, ¿no? Y hay que dárselo. Pero que yo creo que nosotros hemos sido sinceros en ese sentido. Por ejemplo, una de las grandes preguntas el día que presentamos el tema de Vista Alegre con uh-huh. los clubes fue, bueno, eso está muy bonito, pero eso ¿cuándo? Fuimos sinceros, dijimos, nosotros si conseguimos mucha financiación, porque podamos meterlo a través de algún proyecto gordo FEDER, proyectos europeos, uh-huh. pues podemos tardar 3 años. Si no, pues lo tendremos que ir haciendo más despacio y vamos a tardar 6. Pero es que meterse en otro, yo creo que no tenía sentido. Y hay un proyecto también que toca mucho a la sensibilidad de los utreranos, porque es más emocional, que es el cine, que nos quedamos sin cine y es un asunto pendiente, ¿no? Nosotros el cine, vamos, yo... Es un asunto pendiente desde... Yo creo que antes que cerrara. Ya nos preguntábamos mucha gente, ¿no?, por el tema del cine. Y cuando cerró, yo creo que todos los utreranos nos dimos cuenta de lo que habíamos perdido. Vamos a ser realistas. Uh-huh. El cine cerró, entre otras cosas, porque iba poca gente. Tenemos que hacer también nuestra autocrítica. Pero yo creo que en ese momento todos nos dimos cuenta de lo que habíamos perdido. Por lo tanto, yo creo que si vuelve el cine, todos los utreranos vamos a hacer un esfuerzo por ir un poquito más. Yo creo que eso es positivo, ¿no? Es cuestión de reformular, sí, quizás, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos claro que cine va a haber en Utrera. Esto no es un tiro al aire. Sabemos, tenemos varios proyectos encima de la mesa sobre cuál puede ser la mejor opción. Uh-huh. Y a verlo, va a verlo. Ahora, hombre, que nos den un poquito de tiempo. Vamos a intentar que haya cine de verano. Eso sí, porque además el verano tenemos a la vuelta de la esquina. Eso lo vamos a intentar. Vamos pillado de tiempo, pero lo vamos a intentar. Yo creo que sí, que lo vamos a conseguir. El tema del cine ya, digamos, en sala y todo eso, yo creo que vamos a darnos un poquito de tiempo, pero sí tenemos claro que tiene que ser una de las prioridades, porque la cultura tiene que ser una prioridad. Tiene que ser una prioridad absoluta. Las calles hay que arreglarlas. Los pasos de peatones hay que pintarlos. Los árboles hay que podarlos. Los jardines hay que cuidarlos. Hay que cuidar a nuestra gente. Pero la cultura es lo que de verdad nos hace grande como pueblo. Porque al final, cuando uno sale de Utrera, ¿de quién se acuerda? De los referentes. ¿Y los referentes dónde están? Pues los referentes nuestros son Fernanda, Bernarda, Bambino, Diego Neira, Salvador García, Rodrigo Caro, los Álvarez Quintero. Y todas esas referencias, ¿qué tienen en común? Que vienen del mundo de la cultura. Uh-huh. Entonces la cultura tiene que ser una apuesta seria, seria de verdad. Y el cine, pues ahora mismo el cine y la música probablemente sean los aspectos culturales más de masas que hay, y otra no puede estar fuera ni del cine, ni de la música, ni de la fotografía, ni del arte. Tenemos el certamen de pintura contemporánea nacional, uh-huh. espectacular, y tenemos la mejor colección de pintura contemporánea nacional de Andalucía, la tenemos nosotros, la tiene el Ayuntamiento de Utrera. ¿Por qué? Porque a veces es algo que mucho pasa tiempo. Desapercibido. Claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner todo eso en valor. Y la cultura es fundamental. Hay que hacerlo poco a poco, pero bueno, vamos a ir construyendo. Pasito a pasito. Paso a paso. Pero tenemos muy buena gente. En la cultura tenemos gente espectacular. Si tenemos hasta gente que está haciendo cine fuera. Uh-huh. Es que tenemos de todo. Hay un pilar importante también junto a la cultura, que es la educación. En uno de los actos que realizaba el Partido Socialista, la presidenta de la Junta de Andalucía pues se comprometía a la construcción de ese demandado Colegio de la Mulata. Es un proyecto por el que hay que seguir luchando, sí, ¿no? Sí, vamos, nosotros mantenemos la hoja de ruta. Ya el compromiso fue público de la presidenta de la Junta de Andalucía. Ya más, mayor compromiso que ese, nosotros no podemos poner encima de la mesa. Y seguimos trabajando. Hombre, adiós.
ciertos problemillas, pero nosotros seguimos manteniendo la hoja de ruta para que en el curso 16-17 el colegio nuevo esté operativo. Uh-huh. Ese es el resto. Y vamos a seguir. Y habrá que invertir más en los colegios, en el mantenimiento de los colegios, y además queremos poner en marcha, ligado a la educación, a la formación, y anoche precisamente lo hablaba con algún utrerano, el tema de las becas. De las becas, del complemento a las becas de desplazamiento para los chavales que están estudiando en Sevilla. Uh-huh. Que el tren muchas veces es una carga insoportable porque vale un dinero, ¿eh? Que no estamos hablando de, vale, estamos hablando de dinero, y muchas veces es una carga insoportable para las familias. Nosotros no podemos permitirnos que nadie deje de estudiar por cuestiones de dinero. Uh-huh. Puede dejar de estudiar porque no quiera, porque no le guste, porque, yo qué sé, por 20.000, pero por un tema de dinero, alguien con talento deja de formarse, no. No, igual que el tema de las Erasmus, que también lo queremos poner en marcha, nosotros tardamos un poquito más, porque cualquier utrerano que tenga una oportunidad de salir fuera 3 meses, 6 meses, eso le va a enriquecer un montón, y bueno, ahí vamos a estar para echarle un cable a quien no pueda, ¿no? Bueno, son muchos proyectos en mente, esperemos que puedan materializarse. Hay más preguntas que están también en la calle. José María Villalobos tendrá dedicación exclusiva, será sí. Liberación. Vamos. Dedicación plena a su labor, sí, de alcalde. Sí, no lo compatibilizaré con otra responsabilidad, eso sí, lo tengo claro. ¿Está reñido con tu cargo en diputación? No, en principio, vamos, yo dejo de ser diputado ahora cuando se conforme la nueva diputación. Uh-huh. Bueno, a ver cómo se conforma la diputación provincial ahora, pero en todo caso, los alcaldes diputados son diputados sin responsabilidad de área. Que no sabemos exactamente cómo va a quedar esto. Uh-huh. en la nueva, porque la comarca son, para que nos hagamos una idea, dos hermanas, Los Palacios, Utrera, Lebrija, Las Cabezas, Los Molares y El Cuervo. Uh-huh. Tenemos 3 diputados del Partido Socialista que tendremos que elegir entre los concejales de esos pueblos. No sabemos a quién le tocará, pero bueno. Ya está, es una decisión muy interna del partido, pero quien esté, sea quien sea, yo estoy seguro que va a defender muy bien los intereses de Utrera. ¿Es positivo para nuestro pueblo? En el caso de que tú desempeñes también la función de diputado, ¿sirve yo un poco? Yo solo de... voy a tomar decisiones que sean positivas para nuestro pueblo. Eso sí lo tengo muy claro. Bueno. De hecho, hasta ahora hemos tenido, aunque no estoy diciendo que vaya a ser diputado, ¿eh? Sí. Ojo, que no se me malinterprete, pero por ejemplo... ha habido alcaldes que son diputados. El alcalde de Dos Hermanas ha sido muchas veces diputado. El alcalde de... Ahora mismo el alcalde de Casalla era diputado. En fin, que... Porque los alcaldes aportan otra visión a la diputación. No es la del día a día, sino una visión quizá un poquito más estratégica. Uh-huh. No lo sé, pero vamos, yo creo que esto es una cuestión que se resolverá. Primero vamos al día 13. Eso es. Que hay que cerrar el día 13, que hay mucha ilusión, muchas ganas de trabajar. Y lo que hace falta es que todo salga adelante y podamos hablar el 15 de todas estas historias. Eso es, toca esperar, ¿no? Toca esperar. José María, pues muchas gracias. Como decimos, estaremos pendientes de esa investidura y de todos los acontecimientos que se vayan dando. Así que gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a vosotros, y no quiero que terminar sin felicitaros a ti personalmente porque, digamos, fuiste la directora, la que estuviste, bueno, ahí, digamos, repartiendo juegos. Tú cogiste el centro del campo, ¿eh? Ahí a repartir juegos, por el gran trabajo que hiciste en la noche de las elecciones. Yo, bueno, creo que... Es nuestra obligación que, también, bueno, pero, como medio. Pero hay que reconocer que hiciste un trabajo espectacular, con conexiones en directo, le diste, todo el mundo pudo dar su opinión, tuviste, digamos, esa capacidad técnica, uh-huh, y humana, y yo creo que hay que reconoceros el trabajo bien hecho. Así que felicidades y enhorabuena a vosotros también por las elecciones. Se agradece. Y hasta aquí nuestro repaso de las noticias que han marcado la semana y que espero les hayan servido para ponerse al tanto de la actualidad local. Antes de marcharnos, quiero hacerme eco de ese llamamiento que realizaba el comedor social de Utrera. Necesidad de alimentos y de bombonas para seguir adelante con esa importante labor que desarrollan en torno a las personas más necesitadas de nuestro pueblo. Espero que llegue ese llamamiento y les emplazo la semana que viene. Nos vemos aquí en 7 días.